En el municipio de León también empiezan a salir algunos datos importantes de la negociación sobre la concesión de la basura. Esto después de que se han confrontado públicamente el síndico del Partido Verde Ecologista, Eugenio Martínez, y el exsecretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz. El exfuncionario aseguró que las negociaciones que él llevó a cabo como secretario del Ayuntamiento todavía con los ex concesionarios de la recolección de basura solo representan un 3.2% del incremento total que este servicio registró este año, aumentó pues casi al doble. Ayer durante la Comisión de Hacienda se dio a conocer que el servicio de recolección de basura cerrará 2014 con un costo de 160 millones de pesos prácticamente, 157 millones 900 mil pesos. Representa un aumento del 68.4 millones de pesos respecto a lo erogado el año pasado. Eugenio Martínez señaló que dicho incremento se debió a malas negociaciones realizadas por el secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz, con los exconcesionarios cuando se manifestaban en contra de la decisión de otorgar la licitación a dos empresas, Red Recolector y GISA. Sin embargo, en su respuesta, Martín Ortiz, quien ahora es precandidato del PRI a la alcaldía, afirmó que él solo negoció la concesión de 8 rutas rurales de recolección, que representó un gasto de 2 millones 200 mil pesos. Esa cifra, dijo Martín Ortiz, representa apenas un 3%, 3.2% del aumento total del servicio. Las palabras de Martín Ortiz. De manera que desde luego que estas negociaciones que sostuvo la Secretaría del Ayuntamiento con los expervisionarios están muy lejos de explicar el monto total de la inversión superior que se llevó a cabo en el servicio durante el año 2014, dado que solo representa el 3.2%. Aprovechó para devolverle la pelota a Eugenio Martínez y dijo que las negociaciones que llevó a cabo el síndico con esos mismos recolectores para que continuaran con el servicio unos meses más hasta que se concluyera la licitación representó un aumento de 24 millones de pesos. Dicen que cuando se pelean las comadres salen las verdades. El dirigente del PRI en León, que también es regidor del ayuntamiento, Aurelio Martínez Velázquez, solicitó ayer en el Cabildo el inicio de un procedimiento administrativo, ¿saben en contra de quién? Del contralor municipal, Alberto Padilla Camacho, a quien acusa de filtrar información sobre investigaciones que aún no están concluidas. Ahí en plena sesión de ayuntamiento celebrada este miércoles, el edil priista dijo que el contralor Padilla viola la ley de transparencia y acceso a la información pública al emitir juicios personales sobre investigaciones y auditorías en procesos, lo cual, de acuerdo a la ley, debería ser reservado, dice Aurelio. Por lo anterior, interpuso una queja administrativa formalmente ante el ayuntamiento para que inicie un proceso de responsabilidad contra el contralor. Estas fue la posición, como se le escuchó a Aurelio Martínez el día de ayer. Pues los juicios del contralor deben darse una vez concluidos dichos procedimientos, después de recabar todas las pruebas, tanto de cargo como de descargo, para no violar los derechos de los sujetos a esos procedimientos. Incluso, como ejemplo, en el PAN, mientras tanto, están contentos.